Hola, hola a todos, me llamo Nati, bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y DIY, Nati Desic. Como podéis ver, hoy voy a enseñaros a hacer este hermoso collar de estilo huichol. Es muy fácil de hacer y si seguís mis instrucciones os quedará tan bonito como este. Bueno, pues nada más, espero que os guste y empezamos con el tutorial. Comenzar, aquí tengo los colores para hacer este hermoso collar y en primer lugar vamos a enfilar una cuenta que nos va a servir de tope de color negro. La vamos a llevar al final del hilo, la voy a poner así en esta posición y voy a pasar por ella en sentido contrario dos veces, uno y dos. Tiramos bien de los extremos del hilo y ahora voy a enfilar. Comenzamos la primera vuelta. Tenemos que enfilar 3 negras más, 2 blancas, 7 fucsias, 2 blancas, 4 azules, 2 negras, 4 denim, negra, 5 denim, 2 negras, 7 denim y 2 negras. La voy a poner así en esta posición y mirad, voy a volver de estas 5 denim por la primera. Por esta cuenta de aquí. Siguiente serie, 5 denim. Contamos 6 cuentas. 1, 2, 3, 4, 5. Y por la sexta metemos la aguja. Siguiente serie, 2 negras, 3 denim. Contamos 6 cuentas. 1, 2, 3, 4, 5. Y por la sexta metemos la aguja. Siguiente serie, 3 azules y 2 fucsia. Contamos 6 cuentas, 1, 2, 3, 4, 5 y por la sexta metemos la aguja. Siguiente serie, 5 fucsia. Contamos 6 cuentas, 1, 2, 3, 4, 5 y por la sexta metemos la aguja. Y la última serie de la primera vuelta, 2 fucsia y 3 negra. Contamos 6 cuentas, 1, 2, 3, 4, 5 y metemos la aguja por la sexta rocalla que es la que hemos utilizado de tope. Primera serie de la segunda vuelta, una de color blanco, 3 de color negro. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 de color fucsia, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 de color fucsia, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 3 de color azul, 2 de color blanco. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 3 denim, 2 negras, en este orden. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 2 negra, negro, 3 denim, en este orden metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Ahora mirad, vamos a retroceder a las 3 últimas rocallas que he puesto de color denim. Así, de esta manera, porque aquí estamos decreciendo.
Siguiente, 5 de Nin, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 2 blancas, negra, 2 blancas en este orden, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 3 azules, 2 fucsia, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 de color fucsia, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Y la última, 2 fucsia, 3 negro, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Primera serie de la tercera vuelta, una de color blanco, 3 de color negro en este orden. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 5 de color fucsia. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 5 de color fucsia. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 3 azules y 2 negra. Negro en este orden. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 4 de color negro. Llevamos al final del hilo, dejamos la primera cuenta, volvemos por la siguiente serie, 5 de color negro, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 3 azules, 2 fucsia, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 5 de color fucsia, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Y la última serie, 2 de color fucsia y 3 de color negro. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Primera serie de la cuarta vuelta, una de color blanco, 3 de color negro. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la serie siguiente. Siguiente, 5 de color fucsia. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 de color fucsia. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 3 de color azul y 2 de color blanco. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 2 de color blanco y 10 de color amarillo. Lo voy a poner así en esta posición, dejamos la primera y volvemos por las 3 siguientes. Enfilamos 2 de color negro, 1 amarilla y 2 negro. Y mirar, voy a contar 6 rocallas, 1, 2, 3, 4, 5 y por la sexta, que es esta de color amarillo, metemos la aguja. Siguiente serie, 3 amarillas, 2 blanco. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 3 azules, 2 blanco. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 fucsia, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Y la última serie, 2 blanco y 3 negro.
Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Primera serie de la quinta vuelta, blanco y 3 negro. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 5 blanco, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 blanco, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 3 azules, 2 negras, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 3 amarillas, negra y una amarilla. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 3 amarillas, 2 negro. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie, que es esta del extremo. Siguiente serie, 6 amarillas, 2 negras en este orden. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 amarillo, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 2 negra, 3 amarillo. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 3 azules, 2 blanco. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 2 blancas, verde, 2 blancas. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Y la última serie de esta vuelta, 2 blancas, 3 negras. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Primera serie de la sexta vuelta, 1 de color blanco, 3 de color negro. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la serie, de la siguiente serie. Siguiente, 2 blancas, 3 verde. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 3 verde, 2 blanco. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 3 azules y 2 de color blanco. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 3 amarillo y 2 de color negro. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 2 de color negro y 3 de color amarillo en este orden. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Aquí voy a retroceder a las 3 de color amarillo que he puesto en esta última serie. Ajustamos ahí, tiramos y ajustamos. Siguiente serie, 5 de color amarillo. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 2 blancas, negra, 2 blancas. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie.
Siguiente serie, 3 azules y 2 verde. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 5 de color verde. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Y la última serie, 2 de color verde y 3 de color negro. En este orden, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Primera serie de la vuelta número 7. 1 de color blanco, 3 de color negro. En este orden, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 de color verde, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 de color verde, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 3 de color azul, 2 de color negro, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 4 de color negro, llevamos al final del hilo, dejamos la primera cuenta, volvemos por la siguiente. Siguiente serie, 5 de color negro, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 3 de color azul, 2 de color verde, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 de color verde, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Y la última serie, 2 de color verde, 3 de color negro, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Primera serie de la vuelta número 8. 1 de color blanco, 3 de color negro. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 de color verde. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 de color verde. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 3 de color azul y 2 de color blanco. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 2 de color blanco y 10 de color fucsia. Dejamos la primera, volvemos por las 3 siguientes rocallas. Siguiente serie, 2 negra, fucsia, 2 negro. Contamos 6 cuentas, 1, 2, 3, 4, 5 y por la sexta, que es esta de color fucsia, metemos la aguja. Siguiente serie, 3 fucsia, 2 blanco, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 3 azul, 2 verde, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 5 de color verde, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Y la última serie, 2 de color verde, 3 de color negro, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Primera serie de la vuelta número 9, 1 de color blanco, 3 de color negro.
Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 de color verde, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 de color verde, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 3 azules, 2 negro, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 3 fucsia, negro y una fucsia. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 3 fucsia, 2 negro. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie, que es esta del extremo. Siguiente serie, 8 de color fucsia y 2 de color negro en este orden. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 5 de color fucsia, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 2 negro, 3 fucsia, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 3 azules, 2 verde, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 de color verde, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Y la última serie, 2 de color negro y 3, perdón, 2 de color verde y 3 de color negro. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Primera serie de la vuelta número 10, 1 de color blanco, 3 de color negro. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 de color verde, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 de color verde, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 3 de color azul, 2 de color blanco, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 3 de color fucsia, 2 de color negro, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 2 negro, 3 fucsia, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Aquí vamos a retroceder por las 3 últimas de color fucsia. Siguiente serie, 5 de color fucsia, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 2 blancas, negra, 2 blancas, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 3 azules, 2 blanca, blanco, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 de color verde, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Y la última serie, 2 de color blanco, 3 de color negro, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Primera serie de la vuelta número 11, blanco y 3 negro. En este orden, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 blanco, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 blanco, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie.
siguiente 3 azules, 2 negro, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 4 de color negro, llevamos al final del hilo, dejamos la primera, volvemos por la siguiente. Siguiente, 5 de color negro, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 3 azules, 2 blanco, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 2 blanco, denim y 2 blanco. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Y la última serie, 2 blanco, 3 negro. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Primera serie de la vuelta número 12. Una de color blanco, 3 de color negro en este orden. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 2 blanca, 3 denim. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 3 denim, 2 blanco. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 3 azules, 2 blanco. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 2 blanco, 10 verde. En este orden, llevamos al final del hilo. Dejamos la primera, volvemos por las 3 siguientes rocallas. Siguiente serie, 2 negro, verde, 2 negro, contamos 6 rocallas. Siguiente serie, 2 negro, verde, 2 negro, contamos 6 rocallas. 1, 2, 3, 4, 5 y por la sexta metemos la aguja. Siguiente serie, 3 verde, 2 blanco, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 3 azules, 2 denim, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 de color denim, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Y la última serie, 2 denim, 3 negro, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Primera serie de la vuelta número 13, una de color blanco, 3 de color negro. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 de color denim. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 de color denim, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 3 de color azul, 2 de color negro, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 3 de color verde, negro y verde. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 3 de color verde, 2 de color negro. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie, que es esta del pico. Siguiente serie, 6 de color verde, 2 de color negro. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie.
Siguiente, 5 de color verde, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 2 negras, 3 verde, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 3 azul, 2 denim, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 denim, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Y por último, 2 denim, 3 negro, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Bueno, como podéis ver, hemos hecho un trozo, pero me he quedado sin hilo, así que voy a rematarlo. Vamos a retroceder a la rocalla de color blanco y a estas de color negro, así en diagonal, para que vayan en la misma dirección del hilo. Aquí metemos la aguja entre dos cuentas, se nos hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos dos veces más. Seguimos pasando por algunas cuentas más. Como podéis ver, siempre en la misma dirección del hilo. Aquí podemos tirar bien del hilo y podemos cortarlo. He enhebrado la aguja con otro metro y medio de hilo y vamos a unirlo a la pieza. Por ejemplo, mirad, voy a meter la aguja por estas 5 de color azul. Tiramos, dejamos un poquito. Al final, aquí lo sujetamos con el dedito para que no se nos escape. Y hacemos lo mismo que hemos rematado. Metemos la aguja entre dos cuentas. Se nos hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos dos veces más. Seguimos subiendo hacia arriba por las cuentas. Hasta salir a la cuenta de color negro, que está justo antes de la de color blanco. Esta de aquí, que es donde terminé la hebra anterior. Eso es lo que tenéis que fijaros, dónde habéis acabado para luego continuar, ¿vale? Con este trocito de hilo pues sencillamente lo cortamos. Primera serie de la vuelta número 14, blanco y 3 negro. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la serie de la siguiente serie. Siguiente, 5 denim, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 denim, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 3 azul, 2 blanco, en este orden metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 3 verde, 2 negro, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 2 negro, 3 verde, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Retrocedemos por las 3 rocallas de color verde que acabo de poner. Siguiente, 5 de color verde. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 2 blanca, blanco, negro, 2 blanco.
metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 3 de color azul, 2 denim, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 denim, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Y la última serie, 2 denim y 3 de color negro, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Primera serie de la vuelta número 15, blanca y 3 negro, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 denim, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 de color denim, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 3 de color azul, 2 de color negro, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 4 de color negro, llevamos al final del hilo, dejamos la primera, volvemos por la siguiente. Siguiente serie, 5 de color negro, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 3 de color azul, 2 de color blanco, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 de color azul, denim, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Y la última serie, 2 de color blanco, 3 de color negro, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Primera serie de la vuelta número 16, blanco y 3 negro, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 de color blanco, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 de color blanco, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 3 azul, 2 blanco, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 2 blanco, 10 denim. Llevamos al final del hilo. Dejamos la primera, volvemos por las 3 siguientes rocallas. Siguiente serie, 2 negro, denim, 2 negro. Contamos 6 rocallas, 1, 2, 3, 4, 5 y por la sexta metemos la aguja. Siguiente, 3 denim, 2 blanco. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 3 azul, 2 blanco. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 2 blanco, fucsia, 2 blanco. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Y por último, 2 blanco, 3 negro.
Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Primera serie de la vuelta número 17. Una de color blanco, tres de color negro. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, dos blanco, tres fucsia. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, tres fucsia, dos blanco. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, tres azules, dos negro. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 3 denim, negro y denim. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 3 denim, 2 negro. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie, que es la del extremo o la del pico, como queráis. Siguiente serie, 6 de color denim, 2 de color negro. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 5 de color denim. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 2 negro, 3 denim. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 3 azul, 2 fucsia. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, 5 de color fucsia, metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Y la última serie, 2 de color fucsia y 3 de color negro. Metemos la aguja por la tercera rocalla de la siguiente serie. Bueno, pues este es el dibujo que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Pues mira, tenemos que repetir de la vuelta número 2 a la número 17, que es esta que acabo de hacer, que es la primera vuelta, ¿vale? Y cuando lo tengamos terminado, volvemos otra vez de la número 2 a la 17, de la 2 a la 17, todo el tiempo hasta que tengamos el largo del contorno de nuestro cuello, aproximadamente unos 45 centímetros. Bueno, una vez que tenemos terminado el collar y lo hemos rematado, como os he enseñado anteriormente en el vídeo, pues vamos a aplicar el cierre. Así que cogemos una anilla, la abrimos. Yo voy a utilizar este cierre de aro con gancho, pero vosotros podéis usar el que queráis. Cerramos. Y por el otro lado lo mismo, cogemos la anilla, la abrimos, metemos por el otro extremo del collar, ponemos la otra parte del cierre y cerramos. Bueno, pues aquí tenéis el resultado, otro precioso collar de estilo huichol. Bueno, nada más por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan bonitos como este.